Muy buenas a todos, soy José de la guarida de los saurios y como podéis ver, acabo de subir un vídeo y bueno, tengo planeado subir algún vídeo más, más que nada porque quiero volver otra vez a levantar el canal. Ya sé que va a ser un poco difícil, pero bueno, no me lo voy a tomar tampoco como un reto, sino simplemente, pues eso, volver otra vez, aunque sea a subir contenido. Y sobre todo el hecho de que me gustaría que la gente disfrutase de mis vídeos y que se lo pasase bien, que al final es a lo que venimos todos. Y lo dicho, que de verdad voy a intentar volver con más fuerza y esta semana, por ejemplo, intentaré subir pues esos dos, tres vídeos. También es cierto que con el trabajo se me han ocurrido ciertas ideas también, porque ya que no tengo tanto tiempo, tener pensado guardar ciertos vídeos o hacer unos vídeos también desde el trabajo, desde el coche, hablando sobre cosas de dinosaurios o sobre muchos temas. Y claro, bueno, pues eso, he pensado en seguir con el canal y en levantarlo otra vez. Y espero que estéis todos ahí para echarme una mano. Y lo dicho, os dejo con el vídeo review que vamos a hacer ahora y nada, pues eso es. Espero que todo vaya bien a todos los suscriptores y me alegro muchísimo de tener a gente que me siga apoyando. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez haciendo reviews. Espero poder dar la talla al mismo nivel que antes y por supuesto que disfrutéis de los vídeos. Y bueno, pues empezamos con este precioso Ground Tracker. Es el Ground Tracker de Lost World, como podéis ver, el mundo perdido. Y además es el que hizo Hasbro Kenner, ya que estaban las dos, pero era Hasbro la que lo distribuyó. Y bueno, es una pasada por los distintos gimmicks que tiene y las funcionalidades que tiene. Pero antes de empezar a meternos en materia, os voy a decir un poco de contexto de este precioso vehículo. Este vehículo es el que vimos en la película del mundo perdido, cuando Eddie Carr va a rescatar a nuestros protagonistas, Sarah, Ian Malcolm y demás, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es algunas de las funcionalidades que tiene. Pero claro, en la película se ven algunas de las funcionalidades, pero no se ve como este en concreto, que tiene ciertas cosas que no se ven nunca. Y por así decirlo, es más preparado para la guerra, ¿no? Y bueno, también Eddie Carr acaba de una manera muy mala, no nos vamos a meter a hablar de eso. Es decir, que es una de las muertes más impactantes de la saga. Y bueno, pues la verdad que el coche no le sirvió de mucho, nada más que intentar que no se cayera lo que viene siendo el pedazo de furgoneta, esa gigante. Que es un compound, es como un compound center, pero en modo furgoneta. Y nada, pues eso, deciros que lo que es el tema de la figura, pues mide unos 32 centímetros de largo por unos 19 centímetros de alto. Y pues como podéis ver, es grande, obviamente, porque está a escala del tamaño de los protagonistas, de las figuras de Hasbro. Y bueno, tiene distintos gimmicks. Uno de ellos y el que más me gusta de todos es el de la luz, ya que aquí tenemos en la parte de atrás que también se puede sacar, puedo sacarlo igualmente, ya que le puede cambiar las pilas y demás. Esto tiene un botoncito aquí que si lo presionas se enciende. Y esto queda muy chulo ya que por la noche obviamente es donde más juego da. Decir también que tiene otro gimmick que me gusta también mucho, que es este, ya que si un dinosaurio, por ejemplo, por así decirlo, a ver, voy a coger uno para hacer la prueba. Por ejemplo, este paquicefalosaurio le da un golpe.
¡Pum! Y hace ¡pum! Digo, ya está aquí la guerra. Salta el gimmick y podemos ver el pedazo del capó y también podemos ver el motor, que como podemos también observar tiene una palanquita, que esta palanquita se baja y ya vuelvo otra vez a tener el gimmick preparado para poder usarlo. Está bastante chulo. Este gimmick me encanta, el de que salte un trozo del coche. Es como un saurodaño, ¿no? Un saurodaño de un vehículo. Luego también el otro gimmick que tiene, que este es el gimmick más lógico, ¿no? Que es el lanzamisiles este, el cual pues podemos dejarlo a una altura razonable, incluso podemos mover esta especie como de plataforma. Esto, claro, en la película hubiese sido una locura, imaginaos disparando a los dinosaurios, o sea, esto no es Jurassic the Hunter o Turok. Bueno, y aquí podemos ver cómo dispara el lanzamisiles. La verdad, dispara con fuerza y yo creo que a una figura humana, por ejemplo, la puede tumbar, pero a un dinosaurio mejor no probar para no quitarle la pintura. Porque esto pega duro, ¿eh? O sea, no tan duro como el cabezazo del paquicefalosaurio Ramhead, pero sí que pega fuerte. Y como veis, también conservo el otro misil que tiene aquí su zona para ponerlo. Luego también tiene esto, que no es un gimmick, por así decirlo, pero es como que aquí se puede sentar otro personaje. Y la verdad está muy chulo. Se puede plegar y todo. Por supuesto, el coche se puede mover. Tiene sus protecciones. Y bueno, pues se nota que ha sido usado, ya que es una figura que más adelante os diré dónde la he conseguido, ya que yo nunca llegué a tener este coche. Es más, yo no llegué a tener casi ninguna figura del mundo perdido. Fue más de Jurassic Park, de la primera. Y nada, pues este es el Ground Tracker, un vehículo muy bonito y que yo recomiendo muchísimo debido a que está a escala con las figuras. Está a muy buena escala y ahora lo veremos en la comparativa de que es una pieza que debéis de tener sí o sí, incluso más que el otro vehículo, que tiene como una red y el asiento se puede salir hacia un lado. Que ese también me gusta, pero me gusta más el Ground Tracker. Y por supuesto el Hammer es, vamos, yo creo que sería el mejor, ¿no? Y vamos a hablar de dónde he adquirido esta joya. A ver, esta joya la he pillado en Vinted, una plataforma de segunda mano. Y me ha salido a un precio razonable, porque ahora mismo las figuras del mundo perdido, bueno, en general, todas las figuras de los 90, tanto de Kenner como de Hasbro, como de Mattel, todas han subido de precio, porque desgraciadamente es así, ¿no? O sea, el tiempo al final pone en su sitio los productos y este es uno de ellos, como cualquier otro. Y nada, pues lo dicho, es una muy buena pieza. Si os gusta el mundo perdido, os la recomiendo infinitamente. Así que, pues dicho la recomendación, vamos a pasar a la comparativa. Voy a traer las figuras de humano para que veáis cómo es su tamaño. También traeré otros dinosaurios para que los veáis. Como veis, está muy bien escalado, con un niño como Tim y con Robert Muldoon. Y también voy a poner por aquí otra figura más, como la de Nerdry. Y bueno, pues también lo podemos meter dentro del coche. Y, por ejemplo, a Tim, que es el más pequeño, lo podemos poner en la plataforma. Y en esta otra plataforma podemos poner a Robert Muldoon, por ejemplo, para que veáis cómo se queda con los humanos.
Incluso aquí atrás se le puede poner algo. Mira, se me ha ocurrido una idea. Ya que están capturando dinosaurios y demás, pues mira, aquí tenemos esta cría de braquio que vino con Tim en el Jurassic Park, en la primera. Vamos a ponerlo aquí. Se cayó. Y ahí están llevándose a la cría de brachiosaurio. La verdad, muy chulo esto, ¿eh? Por lo tanto, vamos a ir sacando figuras para que veáis el tamaño comparado con otras. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestro querido Trique, Triceratops. A ver si se puede ver bien. Bueno, a Tim vamos a quitarlo porque siempre se cae. Y aquí vemos el tamaño del Triceratops junto al del Groundbreaker. Es que tenía que hacerlo. No quería hacerlo en un principio, pero me he visto en la imperiosa necesidad de hacerlo. Pues nada, aquí tenemos al Triceratops, mi Triceratops que, bueno, tenéis la review en el canal con su sauro de año y todo. Quiero que veáis el tamaño. Por cierto, no tengo o sea, no tengo lo de la tierra, pero me voy a hacer una. Se lo digo porque en los próximos vídeos ya empezaré a ver su esterilla y demás para que quede más chulo, como siempre. Así que no os preocupéis, los amantes de mi esterilla esa, que ya la pobre, ya pasa mejor vida. Bueno, y ahora hay que sacar una figura, que esta teníamos que compararlo sí o sí. O sea, esta, vamos, esta es imprescindible. Que es el Thrasher T-Rex. Vale, ahora es que no me dejaba. Y aquí veis, pues, la comparativa junto a la hembra de Tyrannosaurus Rex del mundo perdido. Es una belleza. Y al lado el Triceratops y el Paquicefalosaurio. Pues nada, esto es el Groundtrigger con sus pegatinas y todo por aquí. Y nada, chicos, espero que mi vuelta os haya hecho felices. A mí, la verdad, me hace muy feliz volver otra vez a hacer vídeos en el canal. Sí que es verdad que intentaré al menos sacar dos vídeos a la semana, mínimo. Y en el trabajo intentar hacer alguno en plan desde el coche o algo así. Porque me gustaría seguir otra vez con el canal, retomarlo y volver a hacer reviews y unboxing el que se pueda y demás. Por lo tanto, pues nada, un fuerte abrazo a todos y adiós.